Ya estuvo, tío. Revisé la máquina 3 veces de pies a cabeza. Hasta que no pruebe el tequila, no les pago nada. Apúrate, que nos están esperando. Sí, bueno, mire, pruebe. Antonio. Qué rico. Siéntate. Tómate un trago. Ahí no está, si vamos a la cocina. Adelante. Salud. En este último trimestre de 2011, podríamos llamarlo que ha sido un año quizá no tan con tanto cine mexicano, pero una de las grandes películas que cierran este año es Tequila, una película de Sergio Sánchez que cuenta con un gran elenco, una película de amor, una película que tiene una producción maravillosa, una fotografía bellísima y bueno, ni hablar de las actuaciones. ¿Cómo decidieron formar parte de esta película? En el caso de usted, que me imagino estaba desde un inicio en la mente del director. Bueno, la verdad es que en mi caso el guión me llegó de la manera más común y corriente. No, bueno, me llamaron a un casting y cuando leí el guión me encantó porque me hizo recordar la época de oro del cine mexicano. Y ciertamente creo que todos los mexicanos compartimos una nostalgia muy grande por las películas de María Félix, de Dolores del Río, ¿no? De Jorge Negrete, Pedro Infante. Creo también que estas historias en donde el amor triunfa a pesar de la muerte, ¿no? En donde los amantes se llevan el amor al más allá, son temas clásicos. Y cuando leí el guión me atrapó y dije, quiero hacer esta película, sí. Lo que me impresionó desde la primera entrevista con Sergio y con los autores del guión, fue posiblemente el rigor con el que abordaron su proyecto. Perfeccionistas, detallistas, muy seguros de lo que querían como resultado final de su película. Me encantó lo que decía Daniela, el gran toque mexicano que tiene la película, no solamente en su visual, sino la concepción de la historia, la interrelación de los personajes, es algo muy, muy nuestro. Tomemos en cuenta que es una historia de principios del siglo XX, en donde la situación de la mujer era muy distinta. Será interesante también para las mujeres jóvenes mexicanas darse cuenta de lo mucho que hemos avanzado en menos de 100 años, porque sí, la situación y circunstancias del personaje principal, de todos nuestros personajes como mujeres, son tremendas, ¿no? Fue para mí muy emocionante enfrentarme a los dos lados, como al lado de producción de unos jóvenes emprendedores que tenían perfectamente claro lo que querían, cómo lo querían, cómo lo iban a plasmar. Y por otro lado, un grupo de actores con una trayectoria increíble que le dan un soporte a todo lo que estos jóvenes emprendedores estaban planteando, que pues a mí me emocionaba muchísimo, ¿no? Nos podemos volver a ver. Yo llevo 4 años esperándote. Qué bien me esperaste, casándote con mi tío. El cast son rostros que no son muy vistos. Digo, hay el actor, por ejemplo, Salvador Sánchez o la primera actriz Angélica Aragón, pero en general no es gente que estemos acostumbrados a ver en México. ¿Qué te hizo decidir apostar a ese talento, a quizá de repente tener una salida fácil con algún actor que sabes que tiene taquilla? Cuando escribimos el guión no tenía una idea clara en la cabeza de, o sea, los personajes no tenían cara, ¿no? O sea, básicamente queríamos ver qué podíamos encontrar. Entonces salimos a pescar con un casting convencional, ¿no? De ser llamado, llegaron 250 actrices, 250 actores. Y fue así como llegó Daniela. De hecho, ella llegó casi al final. Ella llegó cuando estábamos en los callbacks. Ya teníamos 10 opciones. Y ella llegó y nos presentó una opción distinta, una interpretación totalmente distinta del personaje a la que habíamos visto, ¿no? Incluso cambiamos la historia a partir de eso, cambiamos el perfil del personaje, porque originalmente pues era una historia, simplemente una historia de época, de amor, trágica, pero ella lo que le aportó al personaje es que daba esta sensación de que era un personaje moderno atrapado en otra época. Este no vino a robar y
para mí que no es la primera vez que se mete. Tío. Se ríen de ti en tu cara. Y no te queda de otra más que seguir con la farsa. Ya no hay honor. ¡De mí! ¡No se vuelven a reír! Te lo prometo, amigo. ¿Qué te inspiró a hacer una película como la que podemos ver ahora en pantalla? Bueno, pues fueron muchas cosas. Inicialmente escribimos un guión de animación primero, fue nuestro primer guión, y estábamos con un script doctor que nos estaba revisando y me enseñó un documental sobre el mezcal en ese momento, ¿no? Y digo, yo no conocía los paisajes ni toda la cultura de que rodeaba los mezcales, ¿no? Y del tequila. Entonces, después de ver ese documental, que nos quedamos maravillados con las imágenes, nos metimos a investigar, nos encontramos con la historia de Mayagüel, ¿no? y de Quetzalcóatl, que es como se forma el agave, y pues dijimos, ¿por qué no hacemos una historia sobre eso, no? Así como el tequila hace que te afloren las pasiones y a veces una borrachera con tequila se convierte en un grito de dolor, de amor, de celebración de la vida, tequila es eso. Entonces a toda la gente que le gusta el tequila, que sabe lo que es tomarse unos tequilas y cantar a todo pulmón y amar y besarse y celebrar la vida, la muerte, como es la cultura mexicana, así es tequila. Agarra tus cosas.